¿Qué tal? Buenas noches, lunes 8:30. Ya saben que durante la próxima hora nosotros vamos a estar en directo para hacer un resumen de todo lo que ha acontecido con el Córdoba este pasado fin de semana. Noticias muy buenas, las que vienen de la mano del conjunto cordobesista. Y si quieren saber los temas que nosotros vamos a tratar, estén como siempre atentos a nuestro sumario. Nuestro tiempo de deporte hablando de la importante victoria que el Córdoba lograba ayer por la mañana en el Arcángel, ante una afición que pudo disfrutar de un partido en el que al Córdoba le salió todo bien y donde el único inconveniente fue la lesión de Dubarbier casi al inicio del encuentro. 4-1, con ese resultado el Córdoba de Verges suma 3 puntos más y obtiene un plus de tranquilidad de cara a esta semana de trabajo y el resto de la temporada, y es que el margen de error cada vez es menor. 3 son los meses que le quedan por delante al conjunto cordobesista, que quiere uno de los puestos de la zona alta de la clasificación para poder luchar por el playoff. Escucharemos las palabras de los protagonistas, tanto en la sala de prensa como en la zona mixta, donde los jugadores del Córdoba atendieron a los medios de comunicación una vez terminado el encuentro. Analizaremos la actualidad del Córdoba desde el punto de vista de la afición, de la prensa y de sus propios jugadores. Hoy nos acompañará en directo Seoane. La plantilla ha recibido la victoria como algo totalmente positivo. El equipo ha vuelto ya a los entrenamientos con la mente puesta en el encuentro de la próxima jornada contra el Real Madrid Castilla, al que los cordobesistas aventajan en la tabla. De momento, el equipo de Verges es noveno con 44 puntos a 4 del playoff. ¿Nos quieren acompañar? Comienza a todo deporte. Y por supuesto muy bien acompañada, que me encuentro como cada lunes y además con protagonista por parte del Córdoba Club de Fútbol, que ya tocaba sobre todo para hablar de ese gran partido que ayer realizaba el conjunto cordobesista. Uno de los jugadores se encuentra con nosotros aquí esta noche y en concreto Diego Seoane. Diego, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la victoria y si te parece presentamos antes a los siguientes invitados y volvemos para escuchar ese resumen por tu parte del partido de ayer, ¿de acuerdo? Y por parte de la prensa deportiva, nuestra compañera de Área 11, Rosa Gema García. Rosa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bienvenida a tu casa. Sí, cada vez más. Tu segunda casa. Mi segunda casa, sí, sí. Y segunda casa también, el plató de Todo Deporte, para un gran aficionado y gran tuitero, como en este caso, Fran Blanco, conocido por todos como Chenoui. Fran, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Con permiso de vosotros dos, voy a empezar, si os parece, por Diego, para que nos haga un resumen de ese partido de ayer, que todos hemos calificado como prácticamente perfecto, Diego. Yo fue en líneas generales bueno. Empezamos un poco, bueno, los primeros 15 minutos no fueron del todo nuestros. La Almería estuvo bien hasta que, bueno, metimos el primer gol y después, sobre todo a raíz de la expulsión de ellos, yo creo que el partido ya se decantó hacia a nuestro favor y a partir de ahí yo creo que fue más fácil para nosotros pues incrementar el resultado y ganar el partido con solvencia. La parte negativa, lo comentábamos antes fuera de cámara, ha sido esa lesión de tu compañero, de Dubarbier, que tenía que abandonar el terreno de juego a los pocos minutos de comenzar el encuentro. Sí, las lesiones siempre es lo malo del fútbol. A cualquier compañero que se lesione, pues es una pena porque te impide hacer lo que te gusta y es una baja también importante. Nos vamos a centrar en la parte positiva, por supuesto, Rosa, porque 4 goles nada más y nada menos son los que se vieron ayer por parte del Córdoba en el Arcángel, uno por parte de la Almería, ese gol de la honra, ¿no? Ese gol del honor. El equipo lo hizo muy, muy bien en su feudo ayer. Sí, coincido plenamente con Diego, que los primeros minutos a mí me inquietaron porque el Almería no es un equipo que se caracterice por tener dominio del balón y creo que el Córdoba le cedió demasiado la pelota en esos primeros minutos a la Almería. Supongo que fruto de la ansiedad, de los malos resultados, de las ganas de hacerlo bien que tenía el equipo delante de su afición y unos minutos de titubeo un poco pues preocupantes, pero a partir de eso, del cuarto de hora más o menos, pues el equipo cogió las riendas, jugó como ellos saben, como lo han hecho a lo largo de toda la temporada. Creyeron en ellos mismos, el equipo marcó, cosa que no ocurría en la última jornada, que siempre empezaba a remolque, y creo que eso le vino muy bien. Incluso el empate tan que decía yo que poco dura la alegría en la casa del pobre, que nos empataron, pero también es verdad que la expulsión de Soriano pues, al final pues condicionó muchísimo el partido. Pero el Córdoba también tuvo que saber jugar con 10 jugadores enfrente, que tampoco, que muchas veces los equipos se encierran y no es fácil. Sí. Y el Córdoba buscó alternativas, estuvo muy acertado, para mí ver que haya los cambios acertó de pleno. Es fácil decirlo cuando el resultado es positivo, pero bueno, también hay que decirlo.
y fue un partidazo, la afición disfrutó muchísimo, le hacía muchísima falta tanto al equipo como a la afición, al cuerpo técnico, esta victoria, uh-huh. y sobre todo el modo en el que se ha conseguido, ¿no? Convenciendo y con esa señal de identidad que creo que son las que nos van a llevar a luchar por ese playoff al final de temporada. Fran, la afición, tú vienes aquí en este caso como aficionado, Rosa ha dicho que por supuesto ayer con el Córdoba disfrutó todo el mundo que estuvo en el Arcángel y que pudo ver también el partido. ¿Cómo se vivió? Intensamente, desde luego, porque yo creo que nadie apostábamos porque ante la Almería el Córdoba hiciese un partido tan bueno y con tan buen resultado. Sí, por una victoria, sobre todo Rosa, que ya avisaba en Cadena SER con nuestro compañero también José Antonio Alba, decía, el Córdoba gana seguro esta jornada, pero de esa manera y con una renta tan amplia, quizá no habíamos pensado en eso, ¿no? No, exactamente, vamos, teníamos mucho miedo porque le teníamos mucho respeto a lo que la Almería, sobre todo a la pegada que tenía la Almería, y el aficionado estaba muy, muy receloso de los últimos resultados, a través de los últimos resultados del equipo. Yo, por mi parte, me encontré a entrenadores de la categoría base y se lo dije a la entrada, digo, hoy ganamos y ganamos de calle. Desde mi casa hasta el trayecto hasta el Arcángel he venido escuchando música y siempre iba con música muy motivante, venía con muchas ganas y efectivamente, mira, no me equivoqué, salió la cosa bien, la afición respondió, eso sí, pues esos 9.300 que estuvimos ahí quitando los 500 de Almería, apoyamos. Uh-huh. Otra vez alguna cosa que me gustó, se volvió a escuchar muy fuerte ese himno en el minuto 54, eso hay que darle muchas gracias, las gracias a todo el aficionado que hicimos que callar por un momento a lo que es la afición visitante, porque ellos empezaron también y vieron que no podían callarnos y nosotros disfrutamos de un gran partido y un gran espectáculo que hubo uh-huh. en el estadio. Diego, ha terminado ya esa parte quizá un poco más complicada del calendario, han tocado todos los rivales directos y todos los de la zona alta de golpe, quizá con el Almería se pone la guinda a ese trago un tanto complicado que habéis tenido. ¿Qué resumen podemos hacer y qué se saca como conclusión de todo esto? Porque quizá el Córdoba se esperaba un poquito más de puntos de los sumados, la verdad, porque ha venido esa mala racha para vosotros, pero el equipo al fin y al cabo ha dado la cara. Yo creo que contra el Almería ha sido ese punto de inflexión que se necesitaba. Sí, yo no creo que el equipo nuestro no sepa competir con los equipos de arriba. Se dio una serie de resultados que no fueron positivos, al igual que antes de ellos, pues teníamos muchos partidos ganados en este año. Y bueno, se dio la circunstancia esa y perdimos contra rivales directos igual puntos. Pero no creo que sea eso, porque yo creo que nosotros tenemos que fijar en nosotros y no el resto de los equipos, sino que ellos tienen que venir con miedo a jugar contra nosotros porque nosotros tenemos un estilo de juego que asusta al rival porque por la forma de jugar también somos normalmente bastante vamos mucho a portería sí. contraria, muy, muy verticales, y yo creo que es como nos tienen que tratar. Yo creo que vamos bien y queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino. ¿Cómo habéis vivido esa jornada de tensión donde los resultados no han acompañado al equipo? Hay que decir que el juego sigue acompañado, a pesar de que esos resultados no han sido los favorables para el Córdoba, pero sí que es verdad que el equipo, quitando quizá un partido, Rosa sobre todo lleva más la estadística en ese sentido, el equipo ha dado la cara. Sí, el equipo dio la cara siempre, quizás unos partidos salieron mejores que otros, pero bueno, el equipo en cuanto... Cuando pierde, tú ves esa semana y ves la semana de trabajo de esta semana, yo creo que no puedes poner ningún pero. Yo creo que una intensidad de locos, que teníamos unas ganas de muerte para que llegase el partido y poder puntuar y demostrar que no somos un equipo de mitad de tabla y tenemos que subir posiciones en cuanto se pueda. Rosa, de tres en tres, no queda otra porque cada vez el margen de error es menor, queda ya prácticamente nada para terminar la temporada, a pesar de que Rafa Berge sigue con su discurso de que esto es muy largo, pero sí que es verdad que ya ha pasado ese mal tramo, sobre todo porque los rivales eran directos con el Córdoba, parece que ahora la cosa se puede calmar un poquito y ahora es la oportunidad del Córdoba para ir sumando de tres en tres. Sí, yo estaba convencida de que este partido se iba a ganar porque la racha negativa, igual que las positivas, llega un momento en que se tienen que romper. Uh-huh. Y tan solo los equipos más, digamos, desahuciados, sí. son esos que entran en una dinámica negativa que ya es difícil salir del agujero. No era el caso del Córdoba. El Córdoba llevaba unos partidos que para mí le había faltado un puntito de intensidad. No sé si... Yo para mí había faltado intensidad, sobre todo hasta que el marcador se puso en contra. Córdoba reaccionaba tarde en los últimos encuentros, por lo menos la sensación desde fuera. Ayer no fue así. Ayer, quitando esos primeros minutos titubeantes, el equipo jugó una intensidad, como dice él, a muerte. Es que está mal dicho, pero es que daban boca a la Almería, es verdad, ¿no? Y se puso el partido en momentos también un poquito tenso.
hasta esa expulsión de Soriano, que yo ya no sabía si iba a salir expulsado Soriano, Garay, Caballero, porque estaban todos con tarjetas y la verdad que estaban los nervios un poquito crispados, pero creo que se manejó muy bien la situación. Ahí Garay cogió galones y tiene mucha experiencia, es perro viejo en esto y estuvo bastante más listo. Y en cuanto a los equipos, a la última jornada, no se han sumado los puntos que se esperaban, ni ha sido el Córdoba que se esperaba, pero bueno, aún quedan, si no me equivoco, 12 jornadas, que eso es un mundo, absolutamente un mundo. Lo bueno es que esa racha mala ya haya pasado y que la recta final pues sea con esta inercia positiva. Ahora se visita un campo complicado como es Valdebebas, sobre todo, ya sabemos cómo son los filiales, ¿no? Que meten muchos goles pero también reciben muchos goles y eso es lo que el Córdoba tiene que aprovechar el próximo domingo. Y lo que queda, pues queda complicado, aquí tiene que venir Sabadell, tiene que venir Las Palmas, todavía quedan partidos muy, muy complicados. Pero el Córdoba, sobre todo en casa, tiene que sumar de tres. Debe ser su fortín, fue su fortín el año pasado. Y está demostrado que es donde el Córdoba no puede fallar y seguir sumando de tres en tres. Y fuera, pues, salir a ganar, como siempre salen, porque eso nos consta a todos que siempre salen a ganar. Y si no se puede ganar, por lo menos pescar a algún puntito. Fran, ¿de acuerdo con las palabras, en este caso, de Diego y de Rosa? Sí, vamos, no puedo decir. A 100%, ¿no? No puedo decir nada más. Lo único que vamos a decir es que los rivales fáciles tampoco nos podemos decir que ahora van a venir, porque los que van a venir se van a jugar el descender y eso influye más que el motivo que ascender. La parte buena que es que ahora esos rivales directos que nosotros hemos perdido puntos, ahora entre ellos se tienen que quitar puntos por lógica, se van a enfrentar a ellos. Tenemos que seguir con nuestra intensidad, con nuestro estilo de juego, no perder nunca esa forma, y si tenemos la suerte de que en estos dos partidos hemos tenido marcados 7 goles, vamos a seguir repitiéndolo cada dos partidos, no 7, 8, 9, 10. Sí, vamos, así que yo mientras que marquen a mí me da igual, como sea, ni cuánto sea, ni de quien sea, vamos, como si quieres meterlo con la mano y que sea del portero. También vale. También, ¿no? Me vale. Magníficas las noticias que tenemos que ofrecerle, por supuesto, junto con ese resumen, porque ayer, como decíamos antes, al Córdoba le salió todo bien. Yo estaba preguntando aquí que con qué gol se quedaban de los cuatro que pudimos ver ayer en el Arcángel. Diego, ¿con cuál de los cuatro de los compañeros? Sin duda el de Garay. ¿El de Garay, cuál de ellos? Como repitió. El de fuera del área, que fue, bueno, único. Sí. Un gol estudiado según Rosa, ¿no? No, yo creo que cuando lo vi. El día anterior Modric en el Real Madrid marcó un gol también muy parecido, ¿no? Entonces cuando lo vi, digo, mira, va a hacer un Modric. Cuando vi que entró, digo, no, que la ha hecho. ¿Qué la ha hecho? Fue un golazo tremendo, ¿no? Y es lo que hablábamos antes conmigo, hay que intentarlo, porque el 90% de las veces se te va alto, pero ese 10% puede entrar. Entra, como en este caso. Y marcó un golazo que, vamos, chapó. Fran, ¿con cuál de los cuatro? Con ese primero de Garay, indiscutible. Esa forma que lo dijimos todos los que estábamos en el fondo, además que me pilló a mí en mi fondo, cuando que vimos el balón pasar para atrás, vimos a Garay en cara y decir, tira por tu madre, tira. Y mira que tiro, entro por toda la escuadra, no podemos decir que no. Bueno, pues yo, para llevarle la contraria a los tres invitados, yo me quedo con el de Chisco. Por poner un poquito contracorriente. No sé si notáis los fichajes de invierno, Diego, que tenéis una presión añadida, porque se esperaba con bastante gana, la verdad. No porque no haya una buena plantilla, que sí que la hay desde el principio, pero quizás echaba en falta eso, que era una plantilla muy cortita, sobre todo teniendo en cuenta los compañeros que se habían ido. Habéis sido muy bien recibidos. ¿Tenéis esa presión añadida de tener que responder bien? Qué va, yo... Por mí, personalmente, yo creo que no. Yo presión jugando al fútbol, que es lo que me gusta, no la siento. Yo salgo ahí a disfrutar y a hacer lo que sé, y yo creo que con tranquilidad salen las cosas. Yo creo que el resto hace lo mismo y no piensa en que el fichaje de invierno tiene que hacerlo bien. Esas cosas en el campo no se piensan. Y yo creo que venimos con mucha ilusión y se está demostrando. Desde luego, Rosa, lo que ha llegado, bienvenido sea, sobre todo porque lo están demostrando. En el caso de Diego, por ejemplo, fue llegar y topar, porque por el tema de Cristian tuvo el que ser titular, y Chisco de momento está respondiendo, dos partidos, dos golazos. Sí, la pena de Chisco que se haya incorporado tan tarde al grupo, ¿no? Venía con problemas y lo cierto que un fichaje que viene de invierno, pues prácticamente ha llegado a mediados de marzo. Pero bueno, si va una media de gol por partido, a mí me salen las cuentas de aquí a junio. ¿Verdad que sí? Me sale la cuenta como si hubiera llegado en enero. Serían 14 goles, me conformo, vamos. El problema también, o sea, es indudable, los números, salieron muchos jugadores y entraron cuatro, de los cuales uno prácticamente, no lo digo yo, lo dicen las convocatorias, no cuenta para ver que este año, que no lo sé para años venideros. Y Diego no tuvo tiempo prácticamente porque llegó y se estrenó contra el Lugo porque Cristian cumplía amonestación, si no recuerdo mal. Y Armando también fue llegar y pegar, ¿no? También por Gaspar. Entonces,
Ellos están cumpliendo, para mí están haciendo una labor bastante buena, pero aún así sigo pensando que la plantilla del Córdoba, para lo larga que la temporada, se ha quedado quizás un poquito corta. De mucha calidad, hay mucha competitividad, pero hay algunos puestos en los que yo creo que faltan algunos jugadores. Fran, están sorprendiendo los fichajes de invierno, ahora que no te oye ninguno de ellos. Ahora que estamos aquí, que no hay nadie, hombre, está sorprendiendo por algo positivo, por lo que tenemos. Se está viendo que están aportando todavía más ganas y aportan al grupo, que no son los típicos que hemos visto también muchas veces, que soy yo y nadie más. Eso es lo que me viene bien, me gusta de lo que ellos, que se han juntado como si fueran uno más y estuvieran aquí desde mes de agosto. Me está gustando mucho el rendimiento que están dando, solamente aquí con Diego, como ha dicho, que fue llegar y decir, vamos, y decir, oye, mira, que va a tener recorrido. Armando le pasó lo mismo, tuvo que estar debutando, debutó muy pronto y dio un rendimiento que ahí está, que sí, que por la lesión del capitán Gaspar, pero ahí está, que en la pareja con Kiko Oliván, esa pareja me gusta a mí mucho. Uh-huh. Está muy bien, Chico, yo no lo veo mercado de invierno, lo veo mercado de primavera. Que la tenemos aquí ahora, porque todo el mundo sabemos, los que vamos habitualmente a ver los entrenamientos, yo temas laborales no puedo tanto, pero alguna vez me he escapado a ver los entrenamientos. Él hace su entrenamiento, tiene una cabeza muy, muy bien amueblada, que hace su entrenamiento para dar el máximo en el partido. Uh-huh. Y ya lo hemos visto, la semana pasada jugó un poquito más de media hora, esta semana ha jugado una hora, y está demostrando que ahí está, y pues, dándole más vitalidad a lo que es la delantera del equipo. Uh-huh. Diego, ¿cómo es la plantilla del Córdoba a la que has llegado tú? Pues muy buena gente todos, y yo creo que es un muy buen grupo. La verdad es que nos juntamos mucho para ver partidos, tomar un café, y la verdad es que hay muchas risas entre el grupo, y no sé, no tengo ninguna pega a ningún jugador, porque la verdad es que llegué y ya me sentí como en casa el primer día. ¿Era lo que te esperaba? Sí, ya me habían hablado muy bien de todo el mundo, y la verdad es que no me llevé ninguna sorpresa porque ya me habían dicho eso. Uh-huh. Te ha tocado conocer lo mejor y lo peor también, porque me acuerdo que haciendo el muy personal, que el Córdoba estaba en buena racha, me acuerdo que te decíamos, verás cuando llegue la mala que la afición es mucha afición y aquí somos muy exigentes. ¿Cómo se han vivido esas dos vertientes? Porque tú ya has pasado por lo bueno y por lo malo, entre comillas, ¿no? No, yo me aíslo. Yo cuando las cosas van bien, tienes que estar normal, cuando las cosas van mal también tienes que estar igual, porque como se suele decir, cuando ganas no eres tan bueno como, ¿sabes? Como ajá, cuando pierdes eres tan malo. Pero bueno, yo creo que nada, tranquilos, y con tranquilidad se sacan las cosas. Se tienen que sacar, Rosa, el objetivo sigue estando ahí. Estos tres puntos contra el Almería han sido muy importantes, sobre todo yo creo que muchas veces lo hablamos tú y yo en la tertulia de los martes, por la moral. Que al equipo le hacía falta también ese empujoncito y que vuelvan a creer en ellos mismos. Llega el próximo fin de semana, otra jornada también muy importante para ellos, sobre todo porque quizá parten con cierta ventaja, también entre comillas, lo de cierta ventaja, porque ningún rival es fácil, pero sí que es verdad que tú lo comentabas, que quizá al ser un filial y que no le están yendo las cosas también como ellos pensaban que le iban a ir esta temporada, quizá el Córdoba parte un poquito con esa ventaja para este partido. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, a mí el filial Castilla, el Castilla me da miedo por el potencial ofensivo que tiene, que es indudable. Tiene unos grandes jugadores como pues AGC, como pues, bueno, Corona, Borja, que te sonará de algo. De algo. Serisev, que también es un gran jugador. Tiene muchísimos jugadores con muchísima calidad, es el filial de uno de los mejores equipos del mundo. Cierto que no cuenta para la primera plantilla y que además pues que no hay primera división esta semana, por lo cual no podemos confiar en que Mourinho se lleve a nadie, van a estar todos disponibles. Pero bueno, es un equipo que la trayectoria está ahí, recibe muchísimos goles, es un equipo muy regular, marca mucho pero recibe mucho. Y el Córdoba últimamente, pues esa faceta ofensiva está enrachado. Uh-huh. Y por otro lado la defensiva, voy a quitar los 4 goles de Barcelona, sí. El equipo en defensa está muy sólido, está muy bien, se han compenetrado lo que decíamos, ¿no? Llegaron Diego y Armando y parece que la defensa, la línea de 4 lleva jugando desde el mes de agosto. Y el Córdoba está muy bien. ¿Qué tiene que hacer? Pues mucha concentración para la rapidez y la calidad y el talento que tienen los jugadores del Castilla, frenarlo. Muchísima concentración en defensa y soltura en el ataque. Sin miedo, saben que es un equipo al que se le puede meter goles y su seña de identidad. Además van a estar respaldados, me consta, por bastantes aficionados del Córdoba Club de Fútbol en Valdebebas, a pesar de los 20 € de precio que han puesto para la entrada.
Y me parece un total abuso. Exactamente, al aficionado. Me parece un total abuso para un filial y para un partido de segunda división. Y nada, yo confío, yo creo que ahora el Córdoba va a coger una racha positiva, tengo esa sensación, sí. Rosa nunca se equivoca en nada, he de decir, ya no solamente en las rachas del Córdoba, sino que ella no se equivoca en nada. Vamos a confiar en ti, Rosa. La bola de cristal me dijo ayer que... ¿Qué te dijo ayer? Me dijo ayer que... Tiene ese toque de bruja ella que, sí, sí, que siempre sí. Acierta. Salió el escudo así un poco renegrido del Madrid. Sí, ¿no? Bueno, eso es raro en ti, porque tú te encargas de tenerlo siempre brillante. Estando el escudo del Córdoba por delante, no hay otro escudo para mí. Es el único, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, que tenemos nosotras nuestras más y nuestras menos fuera de cámara. Una cosa es el sentimiento y otra cosa es la diversión y vale. Nos divertimos metiéndonos una con el Madrid y el Barça, pero luego el sentimiento, bueno. El que duele es el que duele. Di que sí, eso sí que es verdad, el de casa. Fran, partido importantísimo por supuesto para el Córdoba, suena tópico, pero es que es la realidad, sobre todo porque contra la Almería ya ha empezado la buena racha y tienen que mantenerla. Un partido trampa, a mí los filiales no me gustan para nada, pero para nada, yo soy de las opiniones de que tenía que haber una liga de filiales propia. Nos quitan puesto ahora a equipos que tenían que estar en segunda división, equipos históricos, y luego, si no pueden subir, ¿para qué van a luchar? Son lo único que quieren hacer es agradar para intentar jugar en el primer equipo. Yo le tengo que decir a Rosas que sí, es verdad, que no hay primera división, que no se puede llevar ninguno Mourinho, pero hay sub-21. Sí, hay algunas selecciones que se lo pueden llevar. No sé exactamente quién estará convocado, porque de la sub-21 no sabemos tanto. Pero esa es otro punto que podemos tener, eso que van a tener que tirar todavía del C. Entonces, bueno, hay esa inexperiencia, ¿no? Vamos a llamarla, inexperiencia de esos jugadores que puedan jugar en algún minuto, la podamos tener como bueno nosotros. Lo único que puedo decir a través por la afición es que no basta solo. Se está montando el autobús, yo estoy en contacto con las peñas que lo están montando porque pertenezco a una. Y luego me pongo en los sectores donde otra peña lo estaba organizando. Estaban como locos apuntando gente para el domingo para que la gente pagara para su guía de autobús. No van a estar solos. Ya lo han dicho también por Twitter, lo lanzo desde aquí, que se ruega que no se vaya sin entrada a Valdebebas, que no vayan solos, que la entrada la saquen desde aquí por cualquier tipo de problema, porque sí. A lo mejor allí no le dé la entrada o si le intenta cobrar más cara. Cualquier motivo. Sí, esas cosas que pueden pasar. Y los 20 euros han sentado muy, muy, muy mal, tanto para ser un Castilla como para ser Valdebebas. Y luego que dices que la segunda división es segunda división y los precios no deben de ser tan caros. Un partido domingo de Ramos, que nadie se le olvide. Que un domingo de Ramos, una semana casi festiva en muchísimos lugares, como en Andalucía, y creo que deberían tener un miramiento. Pero es verdad que ya han manifestado en varias ocasiones que las relaciones con el Real Madrid, después del tema Agus y demás, no son las mejores, y bueno, supongo que todo esto también acaba pasando factura. Sí, se paga por otro lado. En este caso, los aficionados son los que lo van a tener que pagar, pero bueno. Diego, si es con 3 puntos más, no nos vamos a quejar mucho, ¿de acuerdo? Sí, no, por supuesto eso. Esperemos que salgan bien las cosas. Si os parece, comenzamos con la ronda también de protagonistas y antes de dar paso al siguiente vídeo, me gustaría saber, Diego, en tu caso, ¿qué es lo mejor y lo peor que podemos tener en cuenta del Córdoba según el último partido disputado? Lo mejor, los goles a favor que metimos, y lo peor, pues igual, no sé. Llevar la manija desde el principio, desde el minuto uno, para arrollar al rival. No darle esa ventaja, ¿no? Quizá de los primeros minutos. Rosa, lo mejor y lo peor del Córdoba. Lo mejor, mucho. Los 4 goles, ver a la gente feliz y alegre después de una semana dura, la confianza, y lo peor, la lesión de Dúa, sin duda alguna para mí. Pendientes también de los resultados, que esta tarde le iban a realizar diferentes pruebas al jugador, y estamos pendientes también de lo que ocurra con esos resultados. Fran, lo mejor y lo peor del Córdoba, centrándonos en ese Córdoba-Almería de ayer. Lo mejor, que no hemos perdido nuestra señal de identidad, por lo menos para mí, hemos seguido jugando de la misma forma. Lo peor, aparte de la lesión de Duba, la expulsión de René, la cara había olido, y con Chico lo vi, que fue una pareja muy estable. Eso para mí ha sido también la peor, que se va a perder el partido por una tontería. Realmente ha sido por una tontería lo que pone en el acta. Pero bueno, no queda otra nada más que acatar las decisiones que pone el árbitro, que para eso es el juez. ¿Dónde manda patrón? Sabemos que no manda Marinero. Si os parece, pasamos por la sala de prensa del Arcángel, como hacíamos ayer, y a continuación les vamos a ofrecer las palabras de los protagonistas. Bueno, pues creo que un partido que comienza
Yo creo que con una buena actitud, por lo menos por nuestra parte, de intentar ir en búsqueda de la victoria, que en esa primera parte el rival se nos pone por delante en una falta en la frontal del área con el rechace del palo y que parece que se nos puede complicar ya ahí el partido, pero desde luego pues el equipo sigue en esa búsqueda del partido, de posesión de balón, de intentar generar ocasiones de gol. Fruto de ello pues viene el primer gol. Tenemos la opción en los siguientes minutos de haber hecho el 1-2 en el pase de Yago a Charles, que se le queda un poquito atrás, y nos vamos ya prácticamente a esa segunda parte en la que lógicamente pues ya vamos con la inferioridad numérica por la injusta expulsión de Fernando, y a partir de ahí pues luchamos pues con dificultad frente a un equipo que va luego por delante en el marcador, que bueno, pues que tenemos ya dificultades para hacernos con la posesión del balón, pero a pesar de todo y con orgullo creo que tenemos ese empuje para hacer pues diferentes llegadas, como la situación de Yago, la ocasión de Yago, la ocasión de Cristian, la ocasión de Charles, el tiro de Corona. Pues bueno, frente a un equipo como el Córdoba, que en esos momentos nosotros, ya perdidos los puntos, tratábamos de manejar otros objetivos, como el no perder jugadores importantes para el siguiente partido, el no perder el golaveraje particular con ese 3-0 de la ida. Y bueno, nos vamos con esa pelea por ese pobre objetivo en los últimos minutos, pero a su vez creo que orgullosos por el comportamiento del equipo en inferioridad y sobre todo por el juego y la superioridad que creo que hemos tenido en igualdad numérica. Bueno, en inferioridad numérica ya ahí resultaba bastante complicado. Con la expulsión de Fernando ya perdemos un hombre con altura, que en las jugadas de balón parado defensivo, pues sobre todo en el día de hoy con rematadores de la envergadura de Renela, Chisco, Armando, Kiko y López Garay, esos cinco jugadores, pues nos es difícil contrarrestarlo, porque al final tenemos que meter en marca a Corona, y precisamente pues ha sido López Garay el que ha hecho ese gol. También el gol que ha hecho Garay desde fuera de área por la escuadra. No hemos tenido ahí, yo creo que la fortuna no nos está acompañando en ciertos detalles en estas últimas jornadas, pero bueno, seguiremos trabajando y confiaos en lo que hacemos está bien y nos tiene que dar buenos resultados. Salen las declaraciones del entrenador de la Almería, que la verdad que de momento está haciendo un buen papel, porque lo comentábamos antes, Fran dice que no le gusta mucho. Fran, ¿no te gusta a ti el planteamiento que está haciendo el Almería esta temporada? No, a mí no me gusta. ¿Pero con Luca Alcaraz tampoco, a raíz del cambio fútbol, de entrenador? Es toda la temporada, es un fútbol rácano, lo único que se están valiendo es de que están marcando muchos goles, tienen mucha precisión a la hora de marcar. A mí no me gusta, es como yo le he dicho, como el equipo de Bordalás, que son muy defensivos, que son así, pero no tan duros, por lo menos no es tan duro, era el medio, vamos a ser tan serios. No es tan duro, pero oye, mira, a mí no me gusta, a mí ese tipo de planteamiento de fútbol, pues no me agrada, no es una cosa que es, tiene resolución arriba y ya está, eso a mí no me gusta. Rosa, ¿crees que la Almería sí que va a estar peleando por el ascenso directo, que haya el objetivo que tienen hasta final de la temporada? Yo es que el ascenso directo lo tengo claro de hace tiempo, y seguramente me equivocaré, pero para mí son Elche y Villarreal. Desde comienzo de temporada, sí, es verdad que el Villarreal le ha costado tomar la medida de la categoría y le está costando bastante, igual que pienso que el Sporting, cuidadito con el Sporting, sí, en playoff, cuidadito, que viene, que viene que se la pela el Sporting. El Barça B sí que ha caído ya de esos puestos de la zona de playoff, también lo comentábamos nosotros fuera de cámara y en otras ocasiones, que quizás sea el equipo que a lo mejor al final se termine quedando fuera, aunque tiene que hacerlo sí o sí, pero de manera oficial, ¿no? Que no entre dentro de esos seis primeros. Es que lo que ocurre, como lo que decía Fran, es que desvirtúa la competición totalmente, el tipo Barcelona B, Madrid, Castilla, son equipos que desvirtúan porque tampoco saben nunca si van a estar dentro, entonces que son seis plazas, siete plazas, ahora el Golabra, para mí, a mí es que no me gusta que estén ahí, ¿no? Cierto es que si está, pues mira, una plaza más que se juega el playoff, llega hasta el séptimo puesto, pero yo creo que no, que los seis primeros no va a haber ningún filial y que el Villarreal y el Elche, y luego pues en los playoffs lo tengo ya más dudoso, pero Almería sí para mí es un candidato. A estar seguro en la zona. En playoffs sí, yo creo que sí. Diego, ¿cuál es tu apuesta? ¿Cuáles crees tú que pueden ser los dos? Dice directamente no voy a hablar. Yo la única cosa clara es que vamos a estar nosotros ahí y el resto ya no me importa, la verdad, pero nosotros sí o sí.
Para eso hay que pasar por ganar de sumar de 3 en 3, como hemos comentado antes, por ganarle en este caso al Real Madrid Castilla. Sí, el tema del Real Madrid Castilla a mí me parece un partido muy complicado, puede ser de los más complicados de la liga por ser allí y ser chavales, son muy dinámicos, muy verticales, mucha calidad y no tienen miedo a nada, sobre todo. Entonces, su juego pues da muchas dificultades y sí que pues puede ser un partido difícil. Es verdad que encajan muchos goles, pero a la hora de atacar pues es un equipo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Y bueno, hay que ir muy concentrados porque no podemos sufrir allí. ¿Cuáles pueden ser los puntos fuertes del Córdoba para jugar contra el filial del Madrid? Yo creo que ser fuertes defensivamente creo que nos va a ayudar porque ya te digo que son chavales y que les gusta atacar sobre todo. Y después finalizar todas las jugadas porque ellos a la contra también pueden salir con mucha velocidad. Uh-huh. No, tomamos esos apuntes, se los pasaremos al resto de tus compañeros, que ya sabéis lo que os toca esta semana, pero si os parece, continuamos con la ronda de protagonistas porque Rafael Verges también pasaba por la sala de prensa del Arcángel al terminar ese encuentro en el que el Córdoba conseguía doblegar al casi todopoderoso Almería. Estas son las palabras del entrenador cordobesista. Bueno, un partido muy intenso, con mucha emoción. Dos equipos que iban a buscar la victoria. No cabe duda de que estamos en un tramo de la temporada importante para los dos. Y bueno, dos muy buenos equipos, ¿no? Hemos jugado contra un equipo Bueno, el equipo necesitaba este triunfo y lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, hemos tenido por momentos buenas situaciones de juego. Es verdad que también ellos con 10 han empujado porque estamos diciendo de que tienen un equipo con unos jugadores muy importantes y bueno, pues a partir de ahí ha sido un encuentro en el que yo creo que bueno, buscábamos la victoria después de algunas semanas sin conseguirlo y nuestro objetivo, nuestra ambición tiene que ser pelear con los mejores y espero que esto es el primer paso. No, tenemos que hacer un tramo, último tramo bueno de campeonato. Y nuestro objetivo tiene que ser ese, salir a ganar todos los partidos, intentar mentalizado de que yo pienso que si nosotros estamos en nuestro buen nivel no hay equipos mejores que nosotros y a partir de ahí ser muy competitivos cada domingo y ir a por todas. Bueno, yo creo que valor un poco porque la única manera que tienes de salir de un momento en el que los resultados no han salido es ganando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos solamente una manera de ver las cosas, es intentar ser protagonista, intentar ir a por los partidos desde el minuto uno. Y a partir de ahí, pues a veces estamos más afortunados, otras veces menos, pero bueno, hasta los partidos en los que los resultados no han salido, yo creo que el equipo siempre ha dado ese paso adelante para intentar buscar los resultados. Hoy estamos todos muy contentos, yo creo que principalmente, bueno, pues muy contento por la afición, porque ellos se merecen. Y con el esfuerzo que hacen todos los domingos de apoyarnos, de estar ahí, se merece lo máximo y esperemos estar a su altura, por un lado. Y por otro lado, un poco preocupado por el señor ese que ha tenido ese percance en la grada, que Dios quiera que se recupere pronto. Bueno, Chisco es un jugador que tiene un nivel importante, yo creo que hay que ir cuidándolo, hay que ir poquito a poco con él. Y en esa dinámica estamos, ¿no? De no pasarnos, de cuidarlo durante la semana. Es un jugador que si nosotros conseguimos ponerlo en buena situación y vamos por el camino correcto, nos puede aportar mucho, ¿no? Y Enzo, bueno, pues yo creo que necesitaba un partido así, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene potencial, es un jugador que no ha tenido fortuna en cargo en los últimos partidos, pero ni nosotros dudamos ni cuestionamos su capacidad a la hora de poder hacer un buen trabajo y de ayudar con goles, ¿no? Pues no tengo ni idea. Creo que tiene un problema en los isquiotibiales, pero el alcance todavía es pronto para poder saberlo. Hasta que, por lo visto, hasta que no pasan 48 horas, no. Pero vamos, llama al doctor. Bueno, lo que está claro es que estamos en una fase de campeonato, de que nosotros no podemos pretender que juguemos contra un equipo del potencial de la Almería y que no nos cree ninguna situación de gol, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin hemos estado afortunados o acertados cara a gol, que tantas veces nos han hecho que los partidos no hayan sido de nuestro, o no se hayan decantado de nuestro lado, ¿no? Esto es un continua de, esto es una guerra continua de 40 y tantas jornadas y
y el campeonato está muy, muy igualado y bueno, pues nosotros era una jornada importante para hoy por revertir una situación, porque los resultados de ayer tampoco nos acompañaron mucho que digamos y bueno, pues estamos ahí a 4 puntos y nuestro objetivo es siempre ir a por los partidos, ser valientes y a partir de ahí yo creo que si logramos ser un equipo compacto, sólido, sobrio, en algunas veces en más ocasiones de que hoy nos ha faltado un pelín eso, pero si lo conseguimos nosotros vamos a competir con los mejores de esta categoría seguro. Nosotros tenemos una gran responsabilidad por encima y lo sabemos y ese aspecto no ha habido nada especial. Yo me alegro muchísimo por ellos porque yo creo desde mi punto de vista que hemos hecho cosas y arriesgamos muchísimo, muchísimo para a veces tener poca recompensa. Estábamos un poco en esa línea y bueno, pues hoy nos han salido las cosas. Sí, es verdad y bien es cierto que a lo mejor también la expulsión de Soriano pues también, bueno, ha ayudado a que los partidos se decanten en un lado y esto es el fútbol. A veces nosotros nos hemos quedado con 10, nos han aprovechado la inferioridad y nosotros creo que hoy la hemos aprovechado ante un equipo, repito, que va a luchar por el ascenso seguro hasta el final. Rafael Berges, que de momento continúa siendo entrenador del Córdoba. Aquí voy a preguntarle a mi compañera Rosa. Rosa, se había comentado esta semana que era una semana crucial para el devenir ya no solamente de la entidad cordobesista, sino en concreto de Rafael Berges, porque estaba entre las cuerdas. Sí, bueno, y no solo ahora, también al principio de temporada, antes de final de año, también fue cuestionado, incluso pues saltaron algunos nombres posibles a la palestra. Pero yo no quiero ni pensarlo, de verdad, no quiero ni pensarlo. Berges se equivoca y hay veces que los cambios no me han gustado y que el equipo ha necesitado otra cosa, pero creo que el fallo más grande del Córdoba sería destituir a Berges, porque creo que si alguien conoce esto y va a luchar por esto porque lo siente de verdad, son Rafa Reyes y Rafael Berges. Yo espero de verdad que los resultados acompañen y que cumpla sus 2 años de contrato, porque de verdad no me gustaría que llegara otra persona de fuera al banquillo blanquiverde. Comentaba el entrenador además la semana pasada que había fracturas irreconciliables, quedaba ya por hecho, las palabras textuales de Bergera, quedaba por hecho que ya no se podía remar en la misma dirección todo el mundo. Es que lo que no tiene sentido es lanzar un discurso desde la cúpula de unión y de remar cuando desde el mismo club se divide y se resta, o sea, en aquello del que tiene los cuartos divide y resta. También lo comentó Rafa Berges. Lo dijo Rafa Berges, ¿no? Entonces no tiene sentido. Si de verdad queremos todos ir a una, tenemos que ir todos. Prensa, afición, club, jugadores, vestuario, todo. Pero claro, hay que empezar dando ejemplos, ¿no? Se dice que se predica dando ejemplos. Vamos a ver si aprovechamos esta inercia y esta victoria para calmarnos todos un poquito, a empezar a hacer las cosas tranquilamente. Y que la tranquilidad y el sosiego sea lo que prime de aquí a junio, porque todos, en el fondo, todos luchamos por lo mismo, ¿no? El que piense que hay alguien que por desavenencias no quiera que el Córdoba suba primera, pues está muy equivocado, porque aquí si el Córdoba suba primera, ganamos todos. Ganan los jugadores, gana la afición, gana la prensa, primero porque su equipo está en primera y segundo porque como profesional no es lo mismo, con todo el respeto del mundo, cubrir la segunda división que cubrir la primera. Y gana el club porque gana dinero y aquí ganamos todo. Entonces, pues el objetivo es uno, así que vamos a intentar tragarnos todo un poquito también el orgullo y las cuestiones personales. Y ojalá que esta racha positiva también sea en lo institucional y en lo que la afición se refiere. Tranquilidad, lo que le hace falta al Córdoba. Si os parece, escuchamos también, en este caso, a los compañeros de Diego que pasaban por la zona mixta y que atendían a los medios de comunicación. Cerramos ya la ronda de protagonistas con las siguientes palabras de los jugadores del Córdoba, que ayer, muy contentos, hay que decirlo, atendían con una sonrisa a los medios de comunicación. Sí, era importante volver a la victoria, sobre todo en casa, contra un equipo bueno y este muy bueno para nosotros, para el mental, la cabeza y hay que seguir así. Te hacía falta un partido así, ¿no? A ti y al equipo. Claro, para todo era muy importante. Hemos jugado bien por los 90 minutos y estamos contentos de la prestación. ¿Tú te sientes más cómodo hoy de segundo punta y con Chico arriba que en otras ocasiones? Sí, me siento más cómodo porque he jugado siempre así y con Chisco tengo buena intensa, entonces soy muy contento así. ¿Te ha servido el gol para dejar de pensar en el gol del otro día de Barcelona? Claro, a nivel personal era importante volver al gol también,
Pero pienso que el principal es que hemos jugado todos juntos y hemos conseguido una victoria importante contra un buen equipo. Si ganáis y goleáis al segundo, es que este Córdoba tiene todavía todas las aspiraciones para estar ahí hasta el final. Claro, hoy era muy importante porque en los últimos partidos no fueron muy buenos y ahora que hemos enganchado el segundo en casa podemos ganar a todo. Y ese, lo sabemos que ese Córdoba cuando está bien puede ganar a todo. Y pega la tarjeta, ¿no? Ahora en este momento. Claro, ahora quinta tarjeta y no puedo jugar el próximo partido, pero el equipo está bien y yo me concentro para el partido siguiente. Bueno, estoy en racha, ¿no? No, la verdad que es una alegría, sobre todo por conseguir ganar, porque lo necesitábamos mucho. O sea, hoy era o ganar o no voy a decir casi adiós, pero descolgarnos bastante. El ganar nos permite seguir luchando por meternos. Has hablado que ha sido el gol de tu vida, el 2-1. Puede ser, a nivel profesional seguro que sí, es el mejor gol que he metido, ¿no? Sobre todo por, más que porque haya sido bonito, sino por lo importante también que era ese momento, ¿no? Porque era poner al equipo por delante y en un momento crucial, que era el partido se estaba atascando y aparte ha sido importante, sobre todo por eso. Sí, bien. Estaba un poco pillado, cuando lo han marcado, no sabía muy bien qué hacer. No, qué va, si estoy acostumbrado. No. No, en cuanto lo he visto, cuando he visto salir sabía que iba a ser gol, porque desde atrás como mejor se ven esos goles, ¿no? Ves que sale y dices, salvo que, no sé, se vaya un poco más arriba, ¿no? Pero daba la sensación de que entraba. Y estaba pensando pues, en buscar a mi mujer en la grada, ¿no? para dedicárselo a ella. Chicos, le dais al segundo, es que está claro que el Córdoba puede estar ahí hasta el final peleando. Estará en algún estado de ánimo esto, ¿no? Porque está tan triste la semana pasada, ahora tan alegre, ¿no? Pero que está claro que se demuestra que está el potencial ahí. Sí, esto es el fútbol. O sea, hace una semana o dos o tres, cuando estábamos arriba, parecía que todo iba bien, hemos encadenado una racha mala, que somos conscientes que es una racha mala y parece que todo se había torcido y hoy pues parece otra vez que nos vamos a enganchar, ¿no? El fútbol tiene estas cosas. Muchas veces vivimos en el alambre, tanto vosotros como nosotros, para bien y para mal, y entonces ahora es el momento de tranquilidad y saber que es complicado a pesar de haber ganado, pero que hemos cogido vida. Qué pena que la jornada no haya ayudado un poco, pero está claro que ahora mismo sí que era un tema como lo que tú dices, ¿no? Que era más de que el Córdoba ganar para estar siguiendo ahí. Sí, necesitamos ganar sobre todo para creer que podemos, ¿no? Para saber que esta mala racha se había acabado, porque al final cuando coges una mala racha la diferencia entre los buenos y los muy buenos es cortarla rápido. Y nosotros llevamos ya tres partidos perdidos seguidos y teníamos que ganar. El partido ha sido muy complicado, mucho más de lo que parece el resultado. Y lo único que podemos hacer es descansar y centrarnos en el Madrid, porque lo de hoy sin darle continuidad no sirve para nada. Yo creo que te iba a comentar, ¿no? Que el problema es que quizás tenemos un pedido de déficit, ¿no? Y hay que intentar corregirlo con más resultados. Sí, positivos. Ahora hay que darle continuidad. O sea, es que al fin y al cabo el fútbol es muchas veces es por rachas, hemos cortado la negativa, pero ahora tenemos que empezar una positiva, porque si ahora vuelves a perder y vuelves a ganar, vuelves a perder, está claro que no te da para estar entre los mejores. Tienes que encadenar una racha buena. Y es buen momento porque el equipo, pues, entre comillas, ha cogido otra vez fuerza y le ha venido muy bien ganar hoy. Sí, la verdad que sí, muy contentos por los tres puntos, por una victoria tan importante como la de hoy. Después de las últimas derrotas hemos roto esta dinámica negativa en la que veníamos los últimos partidos y bueno, hay que seguir peleando. Es una victoria muy importante, pero bueno, esto nos ayuda para coger confianza y saber que todavía queda mucho por delante y tenemos opciones de conseguir todo lo que nos propongamos. Personalmente no te pueden salir las cosas mejor, ¿no? Dos partidos, dos goles. Todo. Bueno, siempre pueden salir las cosas mejores, pero bueno, la verdad que contento porque bueno, he podido marcar otra vez hoy, que eso pues para los delanteros es te da mucha confianza y bueno, sobre todo hoy ha ayudado para que el equipo gane, entonces más contento todavía. ¿Qué te ha parecido jugar? Bueno, primero, ¿cómo te has encontrado físicamente, ¿no? Titular, 60 minutos. Bien, sabía que no estaba para mucho más. Vengo de un proceso de recuperación en el que, bueno, todavía me estoy intentando encontrar al 100%, pero bueno, bien, me he encontrado bien, el ambiente en el estadio muy bueno. Pero lo más importante de todo al final son los tres puntos que se ganan aquí, eso te hace todavía que te sientas mejor aún. Bien, muy bien. La verdad que, como te he dicho, nos hemos sentido muy arropados por la afición, hasta animando y apoyando al equipo todo el partido, apretando cuando tenía que apretar y bueno, bien.
el doble 9, digamos, como que de la de segundo punta, ¿cómo te has encontrado con él? Pues parece que puede ser una pareja, una pequeña sociedad, como decían los ingleses, muy positiva para el Corvo. Sí, la verdad que sí, hoy hemos marcado los dos, eso es algo muy positivo. Para tanto como para Enzo, para mí, pero sobre todo para el equipo. Al final el que se beneficia de todo esto es el equipo y es para lo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que sumar y bueno, nos ha tocado a nosotros, otro partido les tocará seguramente a otros, pero bueno, al final lo importante es que cada uno podamos aportar el máximo para el beneficio de todos. La jornada era... No era ganar o morir porque quedó muchos partidos, pero sí que verdad que se hubiera quedado un poquito lejos y lo había hecho de la mejor manera, ¿no? Goleando al segundo, ¿no? Sí, bueno, tampoco era algo que teníamos muy en mente ni algo que nos obsesionaba. Sabemos que jugamos ante un buen equipo, que está haciendo las cosas muy bien, que están ahí arriba peleando también por ascender. Pero bueno, también sabiendo que si nosotros hacemos las cosas bien, nos hacemos fuertes aquí en casa, somos un equipo complicado de batir. Entonces, bueno, hoy lo hemos demostrado y como he dicho antes, lo importante, bueno, ahora ya hemos ganado este partido, pero hay que pensar en el siguiente e intentar no bajar los brazos y seguir peleando por todo. Lo comentaba Aris, ¿no? Que el tema es que le dan un poquito de continuidad, ¿no? Después de hacer derrota, que le dan un poquito de continuidad al resultado, todos positivos, ¿no? Sí, sobre todo por la dinámica. Al final, si te metes en una dinámica muy negativa, en la que no te salen las cosas, pues al final, quieras que no, pues siempre va todo en contra. Hoy era partido para romper esa racha de derrotas que llevaba el equipo y lo hemos hecho además con contundencia ante un buen equipo. Entonces, eso da más crédito todavía al equipo. Buen ambiente después del encuentro ayer y buen ambiente también esta semana. Diego, ¿cómo ha sido ese primer entrenamiento después de haberle ganado a la Almería? ¿Cómo ha sido esta mañana? Pues muy bien, la gente muy contenta. Fue un entrenamiento de recuperación para los que jugamos y la verdad es que buen ambiente y bueno, los jugadores que no participaron mucho tuvieron un poco más de trabajo, pero también todos contentos y el cuerpo técnico también y más tranquilos para afrontar el siguiente partido. Ha habido mucho cambio de la semana pasada a esta, moralmente hablando. ¿Cómo estabais vosotros después de esa mala racha de resultados? Hombre, siempre estás cabreado porque las cosas no salen, pero el equipo trabajó muy, muy, muy fuerte y yo creo que hay que mantener la intensidad, no relajarse por ganar un partido y para el siguiente partido también que salgan los mismos resultados. Y la verdad es que, bueno, intensidad siempre, siempre hay en los entrenamientos y supongo que el resultado, pues... será según el partido que hagamos. Siempre hablamos de los debates cordobesistas. Aquí hemos pasado por todo tipo de debates. Alberto sí o no en la portería, Miquel Saizar sí o no en la portería, al Córdoba le falta gol. Ahora, ¿qué podemos decir? Porque últimamente quizá esa asignatura pendiente era el gol por parte del Córdoba. Con los cuatro goles estos, más también los que el equipo logró hacer contra el Barcelona B, quizá ese debate ya se queda un poco cerrado. Sí, bueno, a ver, es que siempre hay debate por algo que falta, pero yo creo que todos queremos hacer lo mejor posible, siempre queremos, si podemos meter cinco goles, pero las cosas no salen siempre como uno quiere. Yo creo que ese debate pues sí que se puede acabar porque hacemos todo lo posible para eso y esperemos que sigamos, por ejemplo, metiendo goles el próximo partido. Rosa, ¿de qué vamos a debatir ahora? No siempre hay que buscar, pues vamos a hablar de lo bien que ha ido la semana, ¿no? Y de lo que queda, analizar lo que queda, cómo se están quedando esos 10 primeros puestos que son los que van a optar al final a esos play-offs y al ascenso directo. Siempre hay cosas que ver y yo estoy segura que Rafa Raya y Berges tendrán, si no hoy no lo han llevado vídeo, le llevarán el miércoles y le sacarán fallos porque siempre hay cosas que mejorar, de todo se puede sacar lo bueno y se debe sacar también lo malo. Para aprender y mejorar. Yo lo digo siempre, me dan miedo las lesiones, me dan miedo las sanciones, ya el cansancio se acumula, en fin, son Gaspar lesionado, Dugo, vamos a ver cómo está y, hombre, esas cosas sí me dan de verdad bastante, bastante miedo. Pero bueno, hay plantilla corta, pero con solvencia y los jugadores que tenemos son muy polivalentes, ¿no? Aquí el caso, por ejemplo, de Diego, si no me equivoco, creo que también ha jugado de la izquierda, ha jugado de interior también, ¿no? Son gente que ha jugado en varias posiciones. Abel también puede jugar de media punta, de medio centro, más defensivo, más ofensivo. Todos los jugadores que tenemos pueden caer en banda, pueden los centrales también. Alberto Aguilar también puede hacer de medio centro.
tenemos bastante alternativa en ese sentido y dentro de lo que cabe es lo que me da tranquilidad. Pero tranquilidad. Sí, yo creo que sí, porque han demostrado además que cuando salen lo hacen bien. Cuando ha tenido que ponerle incluso Fuente, ha jugado de central y lo ha hecho bien. O sea, los partidos están ahí, los números están ahí. Y no debates, pues la falta de gol. En Ponferrada hablábamos de la falta de gol y metieron, no sé, fue cinco, ¿no? Cinco. Y luego hubo otra vez falta de gol. Si es que esto va por racha, el fútbol no es 2 más 2 son 4 y supongo que llegará otra vez la falta de gol o empezará el debate de que te mete muchos goles. Pues de aquí a final de temporada tendremos 10 debates más, ¿no? Tendremos que hablar de todo, ¿no? Claro, sí. Para no aburrirnos. Bueno, hay que rellenar páginas y programas y... Claro que sí. Fran, hablábamos antes, le preguntaba yo a Diego cuál puede ser esa baza importante que tenga el Córdoba para jugar el próximo fin de semana. Y ahora te lo voy a preguntar a ti, que tú vas desde fuera, los toros los ves tú desde la barrera. Así que, ¿cuál crees tú que puede ser esa baza importante que debe aprovechar el Córdoba para traerse los 3 puntos este fin de semana? Yo principalmente lo que pienso es que deben de ser fieles a ellos, a su filosofía, a la que le está inculcado Berger. Yo creo que si somos fieles al estilo, tenemos mucho hecho. Simplemente eso, que tengamos esa pequeña suerte, no vamos a llamarla buena o mala, pero tengamos esa suerte de que la pelotita entre los 3 palos y que rompa la red. Uh-huh. O sea, si son fieles, ya lo hemos visto, ellos son capaces, mentalmente saben que lo pueden hacer. Y eso es una cosa que la tenemos que explotar al máximo, que saben que son capaces de hacerlo y que lo pueden conseguir de esa forma, siempre siendo fieles a su propio estilo de juego, su toque, sus pases rápidos, su juego a banda, llegar hasta el fondo, centrar, y si no podemos centrar, tiramos desde fuera del área, fieles tal como hemos visto este partido. Yo repito este partido mejor. Uh-huh. Pues nada, que se repita el próximo fin de semana también, sobre todo por los goles y por la victoria, que... Que falta por el resultado. Por el resultado no lo quiero. El resultado no lo quiero. Le damos la vuelta. Bueno, vamos a ver. Que hay que explicar todo, de verdad. Quería decir que el Córdoba ganando por 4 goles con una diferencia de 3. En el nuevo marcador nuevo. No hemos hablado del videomarcador nuevo. El videomarcador, el estreno que le hemos dado. Hombre. O sea que va bien la cosa de momento, hombre, ¿no? Mejor no lo hemos podido estrenar. Así. También se ha recordado esta mañana que cuando se estrenó, porque lo he escuchado en la radio, no, ese dato, pues, se me ha pasado. Que en el estreno de nuevo Viejo Arcángel, uh-huh, también fue con un 4-1. Así que bueno, vamos a estrenar, como decíamos, vamos a estrenar todos los días, vamos a estrenar algo, lo que sea. Cambio los banquillos o algo. Cambio los banquillos, lo que sea, que si estrenamos algo, tenemos algo con un 4-1. La cabina de prensa, ¿no? Por ejemplo, también la podían arreglar y estrenarla. También, eso estaría muy bien, ¿verdad, Rosa? Sí, sería un detalle. Para que se pueda sentar, la verdad que sí, sería un detalle. Bueno, Rosa, que continúa vetada y ella tenía que poner su toque de humor, ¿no? Hombre, no, yo me alegro por mis compañeros, es verdad que las cabinas son infladas, vamos, son del tercer mundo, directamente las cabinas de prensa del Arcángel. Y si hay que, claro, si hay que estrenar algo, yo, cada uno tira para su casa, claro, ¿no? Pues, que sí, tú tirando para prensa. Estrenamos las cabinas de prensa y verás tú cómo volvemos a ganar. Además, nada, por 8-1 se hace falta, ¿verdad? Jugando en casa. Que si no me dice, Fran, cambia el resultado. No, 8-1 jugando en casa. Hombre, si lo estrenamos porque jugamos en casa, ¿no? También, vamos a mirarlo así. También, bueno, nada, que estoy por darme caña. Bueno, pues voy a dar paso al siguiente vídeo, ¿vale? A ver si así se relaja un poco. De momento el Córdoba está fuera de esos puestos de playoff, pero el objetivo sigue siendo ese. Ya han escuchado a Diego Sebane, que ha quedado grabado, que tiene muy claro que uno de los 6 primeros clasificados al final de la temporada va a ser el Córdoba. Vamos a ver de momento cómo queda esa clasificación y también cuáles son todos los emparejamientos de cara a la próxima jornada. Resultados correspondientes a la 30ª jornada en la Liga Adelante. Córdoba 4, Almería 1, Hércules de Alicante 3, Sabadell 1, Huesca 0, Villarreal 1, Las Palmas 2, Castilla 0, Mirandés 0, Alcorcón 2, Murcia 0, Lugo 1, Numancia de Soria 3, Elche 1, Ponferradina 2, Guadalajara 2, Racing de Santander 1, Jerez 1, Recreativo de Huelva 1, Girona 3 y Sporting 5, Barcelona B2. Lidera en solitario el Elche con 64 puntos. El Alcorcón le acompaña a los puestos directos de ascenso a Primera División con 54. Los puestos de playoff son para Almería, Girona, Villarreal y Las Palmas. El Córdoba es noveno con 44 puntos. Cierran Racing de Santander, Huesca, Hércules de Alicante y Jerez. Estos son los emparejamientos para la próxima jornada. Alcorcón, Numancia, Almería, Sporting de Gijón, Barcelona B, Huesca, Elche, Murcia, Girona, Mirandés, Guadalajara, Hércules de Alicante, Lugo, Racing de Santander, Castilla, Córdoba, Sabadell, Las Palmas, Villarreal, Recreativo de Huelva y Jerez, Ponferradina.
Esos son los partidos que también se van a disputar la próxima jornada. Hemos visto los resultados de esta pasada jornada. La verdad que gusta mucho de ver que el Córdoba ha ganado por 4-1 y esperemos que vuelva a repetir la hazaña el próximo fin de semana. Diego, ¿qué le aportas tú al Córdoba y qué te aporta a ti? A ver, vamos a hablar ya en estos minutos finales un poquito de ti. Yo suelo ser un jugador que aporta al grupo. Es lo que quiero también, porque las individualidades a veces pues no hacen bien. Y yo creo que es lo que más intento. ¿Y qué me aporta el Córdoba a mí? Pues a mí ilusión por conseguir el objetivo, que yo también vengo muy ilusionado por eso. Y la verdad es que una experiencia nueva que de momento estoy encantado. ¿Qué te convenció del Córdoba para decir al final, me voy allí? Bueno, ya viene del año pasado que tuve la opción de venir y al final no, por unas cosas o por otras, pues no se pudo. Y la verdad es que la insistencia pues hizo que yo viniese para aquí, porque también el estilo de juego del equipo me gusta y creo que si estoy al 100% pues yo va conmigo y me gusta jugar como juega este Córdoba. Ya ha apuntado Rosa que eres polivalente, algo que, sí, que dice mucho a favor de ti en este caso, porque aquí desde luego, no sé si lo sabrás por temporada anterior, incluso reconvertimos jugadores, ejemplo claro, Chimo Navarro, por ejemplo. Ah, sí, que estuve pendiente el año pasado, pero sí, pues yo jugué de lateral izquierdo en primera división 14 partidos o así, y sí que pues estoy como habituado a jugar igual en las dos bandas, que no me sienta raro, y sí, bueno, pero ya, como decía ella, de interior, pero ya en épocas pasadas, que sí que llegué a jugar de interior. ¿Estás a gusto en el Córdoba? Sí, de momento muy a gusto, y según pasan las semanas, pues me siento más mejor en la ciudad, mejor con el equipo, todo mejor, la sin verdad. Sin quejas, ¿no? No, ninguna, la verdad. ¿Qué pensaste cuando llegaste y, como te decía yo antes, fue llegar y topar? Decir, bueno, pues no puedes jugar en este caso Cristian y tener tú que dar el do de pecho desde el minuto uno. Yo venía preparado ya. Desde el momento que decidí venir, yo venía preparado porque yo lo que quiero es jugar y cualquier jugador que le preguntes, va a estar preparado para el momento que lo saquen, para rendir al máximo. Y yo, pues, la verdad es que el momento que me dijeron que iba a jugar, la ilusión la tenía a tope y la verdad es que salí y, bueno, me salió un buen partido, la verdad. Uh-huh. Contigo lo del periodo de adaptación, ni siquiera ha hecho falta. No hace falta, porque si fuese un grupo un poco cerrado y todo eso, pues igual sí que te sientes un poco raro, pero como te dije, los compañeros son buena gente y desde el primer minuto me ayudaron, buscar piso, forma de juego, todo me ayudaron y la verdad es que me sentía cómodo, la verdad. ¿Cómo es el club por dentro? Ya no solamente la plantilla, sino el Córdoba Club de Fútbol, ¿cómo es por dentro? No sé, tampoco conozco a mucha gente, no paso tanto tiempo como con los compañeros, la verdad que por lo que me cuentan, pues bueno, bien, pero yo estoy un poco aislado de eso, que no... Que no va conmigo, pero bien, todo en general bien. Junto al Córdoba, ¿qué otros equipos piensas que pueden estar ahí luchando por el playoff? Una vez ya que termine la fase regular de la liga, ¿por quién apuestas tú? ¿Por el playoff? Pues no sé, está en Almería de Corcón, ahí metidos en el playoff, y después nosotros fijo, y después a ver si, bueno, el Villarreal también lucha por eso. Bueno, si os parece, voy a poner en un pequeño compromiso a Diego, que había dicho que no le iba a poner ninguno durante esta noche, pero uno sí, espero que responda. A ver. ¿Mejor jugador del Córdoba del último partido? Madre mía. A ver, pues Garay por los dos goles. Garay por los dos goles. Bueno, pues punto para Garay y Rosa. Igual que otras veces no salva a ninguno. Esta vez me cuesta mucho. Pues por no repetir en Zornela, me gustó muchísimo el trabajo defensivo que hizo y le pasan un trabajo un poco oculto en favor de Chisco. Y encima marcó, así que va por Enzo, que siga la racha. Punto para él. Además, no hemos hablado prácticamente nada de él durante esta noche y es de justicia decir que menudo partidazo que se marcó ayer, porque la dupla con Chisco yo creo que han dado en el clavo con ellos dos, Rosa, en la parte pena ofensiva. La pena que nos ha durado una semana y que esta semana viene. Pero bueno, ya quedan todavía muchos partidos y yo creo que nos va a dar. A mí me dio, no sé, será que esta semana, esta Semana Santa cerca, estoy yo positiva. Pero
yo creo que nos va a dar muchísima alegría, me encanta esa dupla, pero sin olvidarnos tampoco de Fede Vico. Sí, también hay que tenerlo en cuenta que el jugador también está dando bastante la talla esta temporada con el Córdoba. Fran, ¿a qué le damos tu punto? Yo sí, repito, yo me quedo con Garay. Sí, también fue, con Garay. Fue para mí un baluarte muy fuerte en el centro del campo, supo manejarse bastante bien, provocó la expulsión. Yo lo reconozco, la provocó y luego marcó esos dos goles. Para mí eso es un punto muy importante para darle mejor jugador a Garay. Bueno, pues se queda también ese punto para Aritz López Garay y nosotros, como siempre, le vamos a dar el punto de la audiencia, quien ustedes han votado como el mejor jugador del Córdoba. Les recuerdo que pueden hacerlo vía Twitter y también, por supuesto, por medio de nuestro correo electrónico tododeporte@ptvtelecom.com. Bodegas El Gallo patrocina al mejor jugador de la jornada. Bueno, y también como cada semana tenemos que dar el trofeo al máximo goleador del Córdoba. Ese no lo pregunto porque sé que vienen los tres con las tareas hechas y que saben quién es el compañero de Diego que de momento tiene ese título. Bocadí patrocina al máximo goleador. Renela, de momento, al máximo goleador del Córdoba. Rosa, se reencontraba por fin con el gol el delantero que falta le hacía, ¿eh? Sí, lo llevábamos hablando bastantes semanas que Enzo, desde el desgraciado acontecimiento que tuvo con el fallecimiento de su padre, no había encontrado esa confianza. Él mismo reconoció que tenía ansiedad de poder dedicarle ese gol y desde ahí no ha tenido continuidad de cara a gol. El otro día, para mí, ya lo he dicho, hizo un partidazo ayer, sobre todo en defensa, con esa labor. Él también, los jugadores muchas veces le generamos una ansiedad también desde fuera que no somos conscientes. Y Enzo había dicho ya a gritos que él le gusta jugar como segundo delantero, no solo en punta. Y mira, la prueba la tuvimos ayer, jugó como segundo delantero y para mí cumplió las expectativas. Yo creo que a Chisco le abrió muchísimos huecos con la defensa de la Almería y encima pues estuvo acertado de cara a gol. Yo creo que tienen que ser nuestros dos baluartes de aquí al final de temporada. Son delanteros vivos, son delanteros que saben bajar bien la pelota, que tienen garra y que tienen porte. Yo creo que me gusta muchísimo la delantera del Córdoba en esta recta final. También a favor del Córdoba tenemos que decir que no solamente los delanteros apuntan a eso del gol, así que ya sabes, Diego, te toca ponerte las pilas, que aquí cualquiera puede marcar y hasta por partida doble, como en el caso de López Garay esta jornada. Yo, en cuanto pueda, encantado de meter un gol, la verdad. Y Alberto también se lo tenemos que decir, que aquí tiene que marcar el que sea. En ese caso, Fran, bienvenidos sean todos, ¿verdad? Todos, encantado. Yo, como suelo decir muchas veces, a mí me da igual que sea un saque de puerta de Alberto y que entre botando, sea, llorando y corriendo por ahí. El D lo tiene mucho más fácil para marcar porque cuando sube la banda siempre puede buscar el interior y un hueco que le abra a algún compañero que se desmarque y a él le abra un poco más, le puede dejar el hueco en la frontal del área y disparar desde ahí, un córner desde el otro lado que pueda, que mientras que no lo dejen que esté defendiendo atrás, que pueda subir a él, lo puede marcar. Yo confío en él, ¿por qué no? Lo peor que se le puede decir a un futbolista es que nos gusta, pero es que en este caso coincidimos los tres, aparte de Diego, de que nos gusta bastante el fichaje que el Córdoba ha hecho con Diego Sebane, ¿verdad, Rosa? Porque, por ejemplo, la internada en banda, la verdad que es un señor en ese sentido. A mí al principio lo veía y decía, sube menos que Cristian. Sí, a mí, pero claro, es que yo también le quería, a los tres días quería yo que estuviera subiendo. Exigencia al máximo, ¿eh? Ya me conocéis, ¿no? Es que desde fuera se ve todo muy fácil. No, pero la verdad que decía, sube menos que Cristian, pero ya lo veo que se va soltando y me da la impresión de que le gusta además subir. A los laterales, hay laterales que son muy ofensivos y que le gusta subir y me parece a mí que Diego cada vez va a seguir subiendo más. Me da a mí la impresión. Sí, que bueno, es una cosa que me gusta mucho, pero bueno, hay veces que vienen equipos que se cierran atrás y no tienes la oportunidad o no es bueno que te incorpores por espacios que puedes... que no pueda haber o puedes tapar, pero sí que en cuanto puedo, pues yo, a mí es una faceta que me gusta. Bueno, pues nada, ya has conocido a nuestra compañera Rosy, lo exigente que es, así que para la próxima vez que venga, yo espero que vengas con un gol, si no, no sabe aquí. Mientras evite que lo metan por banda y de algún centro. Y con que igual no la subida de Cristian, con eso ya dejamos el nivel ahí, ¿no? Pues no le sigo. No, las cosas son como son, igual que se critica, se habla mal cuando las cosas vienen mal dadas, pues hay que ser optimista y darle a cada uno lo que se merece cuando las cosas van bien, ¿no?
Estupendo. Yo creo que ahí el punto medio está la virtud. ¿La virtud? ¿No dicen? Bueno, bueno, pues yo tengo que agradecer enormemente a los tres que hayáis estado aquí esta noche con nosotros. La verdad que da gusto hablar de buenas noticias y ya teníamos nosotros ganas de dedicarle un lunes a una victoria del Córdoba Club de Fútbol. Diego, gracias por estar con nosotros, espero que te hayas sentido a gusto y que repita a lo largo de la temporada, ¿vale? Vale, gracias a vosotros. Rosa, lo dicho, sabes que es tu segunda casa, espero verte por aquí, aunque sé que vamos a coincidir bastante esta Semana Santa. Sí, yo espero que sí, que el tiempo nos deje. Nos acompañe, ¿no? Yo solo pido el domingo una victoria y que no llueva. Especialmente el Jueves Santo, ¿no? Especialmente el Jueves Santo. Bueno, no quiero que llueva ninguno porque sé con la ilusión que se prepara una cofradía y no quiero que le llueva a la mía, pero no quiero que le llueva a ninguno. Dicho queda, y Fran, te digo lo mismo. Ya sabes que eres bienvenido cuando quieras para nuestra tertulia de deportes, ¿de acuerdo? Encantado de estar aquí. Gracias a los tres por habernos acompañado y a todos ustedes, como siempre. Gracias también por haber decidido pasar esta noche de lunes con nosotros. Ya saben que regresamos el próximo viernes, que lo haremos en directo a partir de las 8:30 de la tarde y que, por supuesto, esperamos contar con su compañía. Gracias por habernos acompañado, que pasen una buena noche. Ya saben, el deporte es vida, por lo tanto, vivan hasta el viernes.